Canal TVX, una televisión diferente. Estás en el lugar indicado para disfrutar lo mejor del deporte. Información deportiva local, nacional e internacional, con entrevistas y buena charla. Quédate con nosotros y acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en la transmisión deportiva más amplia de todo el sureste. Está para acompañarte, Tópicos Deportivos. Comenzamos. Ya va a lanzar, entró en el box. Ese es el pitcher que mejor le bateo yo. Pinto mi mente y le pongo corazón. La bola viene de frente y la voy a sacar de home run. Pégale duro a la bola, pégale como se debe. Pégale duro a la bola, corre bien. Dale que tú puedes. Este es el domingo de Grandes Ligas con Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Hoy lunes 20 de noviembre del 2017. Un placer estar nuevamente con ustedes aquí en Tópicos Deportivo. Saludo con mucho gusto a don Pedro Chamelis. Don Pedro, ¿cómo está? Muy buenas aquí tardes. Aquí estamos, Pepe. Gusto saludarle. Acción, directo en acción. Claro, 20 de noviembre. Aniversario. 107 años de la Revolución Mexicana. Sí. Hoy muy temprano se entregó el premio a los ganadores, Premio Estatal del Deporte. Posteriormente se acaba de finalizar ya hace algunos momentos el desfile cívico deportivo de este 2017, les decía, en la celebración de un año más de la Revolución Mexicana. Y también estaremos hablando del béisbol de las Grandes Ligas, béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Hoy se va a jugar el Juego de Estrellas allá en el Pacífico, también de la Liga Instruccional. Se jugaron los dos primeros partidos de las semifinales y estaremos hablando también del fútbol mexicano, que ya llegó a su final en esta fase regular y comienza lo mejor del fútbol mexicano, que es la liguilla. Así que le invitamos para que nos acompañe en estos 30 minutos de Tópicos Deportivos para que usted se entere de lo que ha acontecido en el mundo de los deportes. Y comenzamos, don Pedro, con el béisbol de las Grandes Ligas, porque hace algunos días, y ya lo habíamos platicado anteriormente, el alto comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, Bob Manfred, ha mencionado que quieren hacer cambios, quieren modificar, quieren reducir el tiempo, aligerar los partidos del béisbol de las Grandes Ligas, y para ello ha hecho algunas propuestas, como por ejemplo reducir la visita de los catchers hacia los pitchers, sí, que no tarden además mucho tiempo que vayan o de plano que no se haga esa visita. Esa es una. La otra es que entre lanzamiento y lanzamiento poner un cronómetro y 20 segundos, cuando para mucho, para que el pitcher haga un lanzamiento tras otro, sí, y no se tarde demasiado, porque hay pitchers que se tardan demasiado en hacer los lanzamientos, algunos por estrategia, otro para no cansar el brazo tan rápido. Pero lo cierto es que vamos a ver qué sucede. Ahora hay otras cosas, pues se puede modificar, por ejemplo, en lugar que se jueguen 9 entradas, que sean 7 entradas. Serían reducir cuando menos media hora o 3/4 hora un partido de béisbol, por una. Por otra, se podía hacer también, claro, la esencia del béisbol se pierde en un momento dado, porque podía hacer en lugar de 4 bolas, 3 bolas. Claro. En lugar de 3 strikes, 2 strikes, ¿no? Sí. Por ejemplo, 5 o 10 batazos de foul es out. Digo, hay muchas formas para disminuir el tiempo y que sea más atractivo tanto para la televisión como para la gente que le guste. Sí, es que lo que se ha argumentado es que la televisión abierta no transmite los partidos de béisbol, llámese de Liga Mexicana o de béisbol de las Grandes Ligas, siendo béisbol es el mismo, que se tarda demasiado un partido. 3-4 horas. De 3 horas, cuando muy rápido, 3 horas. De ahí, dependiendo si no se van a entradas extras, sí, o dependiendo si el pitcher no está muy flojo, o sea, dependiendo ahora, de cómo se vaya desarrollando ahora, el partido. Por ejemplo, hay el toque de queda, por ejemplo, en algunas ciudades en los Estados Unidos, ¿ves? Que a cierta hora, antes de las 12, 10 minutos antes, ya no se inicia ninguna entrada extra. Bueno, eso es cuando hay tiempo extra. Sí, ¿no? Hay, bueno, en la Liga Mexicana, límite de tiempo. Sí. Que, por ejemplo, cuando termina una serie y va a viajar el equipo, ponen límite de tiempo a partir de las 11 o depende del tiempo, 50. 12 de la noche, ya no se abre ninguna entrada más. Vaya como vaya el partido, así, ¿no? Es. Entonces, eso es importante. Y es que, ¿por qué platicamos el tema?
porque el alto comisionado de las Grandes Ligas, Bob Manfred, dijo, las nuevas reglas o las modificaciones para aligerar los partidos va con o sin el consentimiento del sindicato de los peloteros. Y esto podría desencadenar un conflicto en las Grandes Ligas. Por el poder que tiene el sindicato. Porque los sindicatos, el sindicato de peloteros en Estados Unidos tiene mucho poder, mucha fuerza. Sí, mucha fuerza. Y si ellos se oponen, va a haber problemas para la próxima campaña en el béisbol de las Grandes Ligas si el alto comisionado sigue en esa postura. Claro. Él asegura que tendría que ser un acuerdo entre ambas partes sin llegar a un conflicto. Pero él dice que si los peloteros, el sindicato, no acepta, ellos lo van a imponer. Así que hay que revisar también el contrato de trabajo de los peloteros. ¿Qué dice el contrato colectivo de los peloteros, no? Y ahí se podría desatar un conflicto muy importante en el béisbol de las Grandes Ligas. Acuérdate que en la época de Valenzuela hubo algo parecido, un conflicto que había entre sindicato y dueños de equipo. Y estaba originando una situación bastante difícil y caótica. Y afortunadamente, lo que sea, Fernando Valenzuela, con su poder de atracción hacia de convocatoria, ayudó en parte a que se resolviera el problema. Sí, pero pues vamos a ver, porque la verdad es que sí, si empiezas a quitarle cosas al béisbol, como usted mencionaba, se le quita la esencia del béisbol. Claro. Que para muchos así surgió el béisbol, 9 entradas. Y cuando es doble partido, 1 de 9 o 2 de 7. 2 de 7. Claro, entonces las 27 outs, las 4 bolas, quizás como ellos están buscando poner un reloj y contar 20 segundos para que el pitcher no tarde demasiado, quedar con una señal solamente de las 4 bolas, que eso ya se aplicó en esta temporada que concluyó. Nada más que le señalaban 4 lanzamientos y ya se iba. Con eso a primera base. Antes no, antes el pitcher tenía que hacer los 4 lanzamientos a home. Y ahora ya no. Y así como esas cosas son las que se tendrán que ir modificando en el béisbol de las Grandes Ligas y que posteriormente todas las ligas afiliadas al béisbol organizado de Estados Unidos tendría que aplicarlo. Es decir, que con el tiempo en México también tendría que aplicarse. Cualquier liga, claro que sí. ¿No? Tiene que apegarse porque es béisbol organizado. Sí, están afiliadas a la MLB. Entonces, tendrían que dirigirse de la misma manera. Y adaptarse a las nuevas exigencias de acuerdo al reglamento. Sí, una de las modificaciones que se hicieron fueron las jugadas en home. Antes, el catcher se plantaba prácticamente sobre el home. Lo bloqueaba completamente. Sí. Y el corredor que venía de tercera home venía con todo y lo arrollaba. Era un choque de trenes prácticamente. Sí. Sin embargo, eso traía problemas para los catchers, que son los que recibían el golpe. Algunos convulsionaban, muchos quedaban lastimados, lesionados. Y Grandes Ligas, no, vamos a evitar esto. Ahora los catchers se ponen a un lado. Afuera y para la pasada. Sí, para evitar el encontronazo, ¿no? Sí. Son de las cosas que han ido cambiando y que seguramente vendrán modificando. Y luego las instantáneas, la repetición instantánea vino, yo creo que vino para muchos, aunque los puristas del béisbol no estaban muy de acuerdo, pero se me hace algo que es justo, porque en muchas ocasiones se podría prestar o para malas intenciones si un umpire a lo mejor se equivocó o se quiso equivocar de manera intencional para favorecer a tal o cual equipo con la repetición instantánea. Ahí queda. Puedes corregir ese error. Se modifica si se ve si en la repetición si el umpire estaba equivocado, ¿no? Así es. Puede ser que se equivoque porque son jugadas de apreciación. Antes así se decía. Sí. Es que una jugada de apreciación no de ya regla. No se cambia. No es de regla, es de apreciación. De apreciación. Y entonces ahora con la llegada de la repetición instantánea al fútbol. Y al béisbol. Al béisbol también. Pues ya ha cambiado eso. Muchas jugadas vimos en la postemporada que acaba de concluir en las Grandes Ligas, en la Serie Mundial, que algunas jugadas fueron modificadas porque se revisó y se veía que lo que había decretado el umpire no era lo correcto. Se tuvo que modificar y así como esas, creo que para algo ha servido la tecnología y ahí está el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Usted cómo lo ve? Así es. Me acuerdo que había un caso de un pelotero, un pitcher, que estaba tirando un juego perfecto. Salió un roletazo, recogió el short, tiró a primera y el umpire cantó 6.
No había, pero claro, alguien logró captar ese momento. No existía todavía el problema de la repetición. Y se vio clarito que había sido un out de calle. Pues sí, así es la polémica en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a la pausa y regresamos aquí a Tópicos Deportivos, así que no le cambie. Ernesto Galdinero, ¡vamos arriba! Estás escuchando Tópicos Deportivos. Regresamos. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos. Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. 89.7 La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. Está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. Lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 tienes una cita con Tópicos Deportivos. Continuamos. Ya va a lanzar, entró en el box. Ese es el pitcher que mejor le bateo yo. Pinto mi mente y le pongo corazón. La bola viene de frente. Ya estamos de regreso aquí en Tópicos Deportivos. Recuerde que estamos a través de XHBX en el 89.7 de FM, la grande de Tabasco, y también nos puede sintonizar y nos puede seguir a través de www.grupobx.com. Así que, pues, para que nos siga y nos escucha en Tópicos Deportivos, seguimos con la información de los deportes. Y bueno, don Pedro, ayer domingo terminó ya la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico, donde el equipo de los Naranjeros de Hermosillo, en un dramático final, termina como líder de la primera vuelta. Y además hoy, a un ratito más, a las 2 de la tarde, arranca el juego de estrellas del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Al terminar la primera vuelta, se realiza
el Juego de Estrellas, que a partir del año pasado, de la temporada pasada, es que vuelven a tomar, a retomar el Juego de Estrellas, que por muchos años lo habían dejado de realizar, pero es un espectáculo, es una fiesta para los aficionados allá en el Pacífico. Porque toda esa parte de ahí, es Sinaloa, Chihuahua, toda esa zona ahí, Sonora, son evidentemente beisboleros. Sí, y además llega gente de mucha calidad, gente que ha estado en Estados Unidos, sí, grandes ligas. Es un béisbol de alto nivel allá en la Liga Mexicana del Pacífico, y no presenciarlo, no realizar un Juego de Estrellas, pues era una lástima, la verdad. Se desperdiciaban todas estas estrellas, estas figuras del béisbol. Y por ello es que desde el año pasado se está realizando nuevamente el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana del Pacífico, que esta ocasión se va a realizar allá en el Estadio de los Cañeros de los Mochis. Así que va a ser en el Estadio Emilio Ibarra Almada, Casa de los Cañeros de los Mochis. Hoy, a partir de las 2 de la tarde, ya les decía, en un rato más, se inicia con el derbi de cuadrangulares y posteriormente arrancará ya el partido entre las estrellas de la zona sur contra las estrellas de la zona norte. Mañana le estaremos dando ya los pormenores de los ganadores de este Juego de Estrellas de la Liga Mexicana del Pacífico. Y en cuanto a las posiciones, al terminar la primera vuelta, les cuento que ayer hubo un triple empate, se dieron resultados y hubo un triple empate en el primer lugar. Y para designar quién queda en primer lugar, pues se tuvieron que ir a las confrontaciones entre ellos mismos, entre los equipos que estaban involucrados en el primer lugar, en cuanto a dominio, quién le gana a quién. Y entonces, en ese sentido, el equipo de los Naranjeros de Hermosillo queda en el primer lugar porque le había ganado más partidos al equipo de los Tomateros de Culiacán, que se quedó en la segunda posición. Así que Naranjeros de Hermosillo, primer lugar, se queda con 8 puntos. Los Tomateros de Culiacán en la segunda posición con 7 unidades. Los Venados de Mazatlán, que también estaban involucrados en este triple empate en el primer lugar, se fueron hasta la tercera posición y quedaron con 6 puntos los Venados de Mazatlán. En la cuarta posición, los Charros de Jalisco ganan 5 puntos. Charros de Jalisco, que una buena parte del arranque de la temporada estuvieron liderando la Liga Mexicana del Pacífico, pero un descuido los mandó hasta la cuarta posición y ganan 5 puntos. Los Mayos de Navojoa en el lugar número 5 y ganan 4 puntos y medios. Los Caballeros Águilas de Mexicali quedaron en el sexto lugar con 4 puntos. Los Cañeros de los Mochis en el lugar 7 y 3 puntos y medio en puntuación. Y el último lugar, el sotanero de la Liga Mexicana del Pacífico, los Yaquis de Ciudad Obregón, en el octavo puesto con 3 unidades nada más. Hay que recordar que esta puntuación se suma, esta puntuación de la primera vuelta se suma con la de la segunda. Sí. Y a veces el equipo que pudo haber quedado en el último lugar, en este caso los Yaquis de Ciudad Obregón, si llegasen a tener una gran segunda vuelta y quedan de líder, pueden calificar a la postemporada ya en la Liga Mexicana del Pacífico, porque se suman los puntos y luego se dividen entre los dos. Y el que haga más unidades, pues es el que avanza, a la postemporada. Así que no se confía ni el que quedó en primer lugar, ni el último lugar. También se dice, pues ya quedé en el último, ya no tengo nada que aspirar. No, todavía puede aspirar, porque si queda en primer lugar, puede meterse a la postemporada, y el que quedó en primer lugar, que fueron los Naranjeros de Hermosillo, puede no calificar a los playoffs. Por eso inician de cero en la segunda vuelta. Sí. Va a ser interesante, porque la verdad es que los Naranjeros de Hermosillo traen un buen equipo, y los Charros de Jalisco también estaban armando un buen equipo. Ahí en Jalisco va a ser la Serie del Caribe 2018, y Jalisco obviamente quiere ganar el título de la Liga Mexicana del Pacífico para representar, y por qué no aspirar a ganar la Serie del Caribe 2018, que va a ser allá en el mes de febrero prácticamente. Y están armando un buen equipo. Ya se dijo que va a venir Adrián González, va a jugar con los Charros de Jalisco, y otros pitchers también de grandes ligas va a venir con el equipo de los Charros de Jalisco. Para apoyarlo. Sí, para reforzarlo, porque vienen con todo. Sí. Entonces va a estar interesante. Está muy interesante. ¿Le gusta a usted el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico? Claro que sí. Y aquí entre dos me gusta más que el de la Liga Mexicana de acá, de nuestra, de por acá. Sí, porque hay buen nivel, ¿no? Es magnífico. Hay peloteros de grandes ligas. Yo te digo, mandan peloteros
para que se fogueen en esa liga. Claro. Y al mismo tiempo con las posibilidades de que esos chamacos lleguen a las grandes ligas. Claro. Así, ahí se, el aventón, el empujón se lo dan ellos ahí. Por ejemplo, Adrián González, que terminó lesionado con los Dodgers, va a venir a jugar con ellos ahora en diciembre para estar al 100% cuando arranque la temporada 2018. En abril. Claro, entonces, así como Adrián González, otros peloteros pelotero, vienen. Sí, que... Y se hablaba que de los Charros de Jalisco podría venir gente de los Astros de Houston, pitchers que no estuvieron en el roster por alguna situación, pero que podrían venir a los Charros de Jalisco. Cierto. También en su momento se habló de Yasiel Puig de los Dodgers de Los Ángeles, pero está un poco más complicado. Yasiel Puig radica en México. En México. Pero pues vamos a ver si viene o no Yasiel Puig con el equipo de los Charros de Jalisco. Va a pagar una nómina altísima el equipo, claro, de los Charros, ¿no? Pero el apoyo que debe tener de algunos equipos de grandes ligas. Sí, alguna sí, cosa, claro. Por lo general. Sí. Y bueno, vamos después de hablar del béisbol de las grandes ligas, de la Liga Mexicana del Pacífico, pues venimos a nuestro estado para hablar de la Liga Instruccional Tabasqueña, que este domingo, es decir, ayer, se jugaron los primeros partidos de la semifinal de esta temporada 2017, donde allá en Cárdenas, el equipo de los Cañeros de Cárdenas se impuso 2-0 a los Azulejos del Centro. El pitcher ganador fue Felipe Palomera, quien tiró 7 entradas, y lo relevó Sebastián Pavón, que tiró 2 entradas y se anotó el salvamento. Buen partido, sin lugar a dudas, para el equipo de Cañeros de Cárdenas, que no iba como favorito. Sin embargo, da la sorpresa y derrota a los Azulejos del Centro. Y en el otro partido, el pitcher perdedor aquí fue Luis Ángel Aguilera, que lanzó 8 entradas. En el otro enfrentamiento, en la otra serie, el equipo de los Guerreros de Comalcalco, que jugó ahí en el Antonio Valenzuela La Milla, del municipio de Comalcalco, derrotó 2-1 a los Cerveceros de Iquinuapa de Jalpa de Méndez. El pitcher ganador fue Iván Rodríguez en labor de relevo, pues el que abrió Asunción Madrigal salió sin decisión. El pitcher derrotado fue José del Carmen Alcudia, lanzó 6 entradas 1/3 y lo relevó Diego Rodríguez. También el caso de Guerreros de Comalcalco no era favorito y le ganó. Por eso ya nos explicaba Francisco Miranda el viernes que estuvo aquí que se iba a iniciar en la casa del que se suponía era el equipo débil. ¿Para qué? Para que la afición de ese equipo tuviera la oportunidad. Sí, porque tuviera la oportunidad de ver un partido, porque esta serie de semifinales es a ganar 2 de 3. Y si jugaban 2 partidos en la casa de los supuestamente más fuertes, no iban a ir a visitar al otro, ¿no? Sí. Entonces, por eso se tomó esa decisión, pero sin embargo, se llevaron la sorpresa de la semana, ¿no? Porque perdió este Azulejos y perdió también Jalpa de Méndez, que eran los favoritos. ¿Qué eran los favoritos? Este es un equipo. Sí, es lo que explicaba Francisco Miranda. De líder en la, sí, en la liga. Los Cerveceros de Iquinuapa de Jalpa fueron los líderes, sin embargo, se toparon con pared. Pero el un sábado. Partidazo, 2-1. Sí, un buen partido, la verdad es que Jaime El Pato Rodríguez, quien es el manager de los Guerreros de Comalcalco, como que está haciendo bien las cosas. Llegó a sustituir a Abimael Gallegos, el famoso Panucho. Sí, a la hora oportuna. Y bueno, también le agradecemos a nuestro amigo El Supergallo, que es el compañero que nos hace llegar la información de allá, lo que sucede en el béisbol de Comalcalco. Comalero. En el béisbol comalero, que no se jugó este fin de semana la final del béisbol comalero, porque precisamente se le dio prioridad al juego de la Liga Instruccional, sí. Porque Comalcalco, los Guerreros iban a jugar el sábado, sin embargo, hubo un evento religioso ahí en el Antonio Valenzuela Milla y el partido lo corrieron para el domingo y se cruzaba con la final del béisbol comalero entre los Piratas de Arroyo Hondo y los Amigos de Quimito. Llegaron a un acuerdo y le dieron prioridad a la Instruccional y ya este otro domingo se jugará ya normal. Se reanuda la actividad del béisbol comalero entre los equipos Piratas de Arroyo Hondo y los Amigos de Quimito, que la final está empatada a 2 triunfos por equipo. Va a estar interesante. Muy interesante. Bueno, don Pedro, ya para ir cerrando la información de esta tarde de lunes, decirles que ya terminó el torneo regular en su fase regular, el torneo Apertura 2017 del fútbol mexicano, donde ya están listos los 8 equipos calificados. Sí, tenemos el miércoles 22, León contra Tigres en el Estadio New Camp a las 7 de la noche.
Ese mismo miércoles, Toluca Morelia, en el estadio Nemesio Díaz, a las 19 horas también. El jueves 23, Cruz Azul América, es clásico. Estadio Azul a las 19 horas. Luego, el jueves también 23, Atlas Monterrey, Estadio Jalisco a las 21 horas. Y la segunda vuelta, o sea, segunda ronda ya para... Los partidos de vuelta. De vuelta. Sábado 25, Tigres contra León a las 19 en el mismo estadio universitario a las 19 horas. Y sábado 25, Morelia contra Toluca, Estadio Morelos a las 21 horas. Luego, el domingo 26, Monterrey Atlas a las 19 horas. Y por último, América Cruz Azul, otro clásico, Estadio Azteca a las 21 horas. El domingo. El domingo. Sí, va a estar interesante, ¿no? Vamos a ver que si los favoritos hacen valer ese pronóstico de favorito o si hay alguna sorpresa en esta liguilla. Difícil que el Atlas le pueda ganar al Monterrey. No, es el 1 contra el 8. Sí. Vamos a ver, pero embargo, también las sorpresas se podrían dar. La pelota es redonda, ¿no? O sea, sí, claro. Nunca sabe uno. Y como se dice, dentro de la cancha son 11 contra 11 y todo puede pasar, pero obviamente los grandes favoritos para llegar a la final es Monterrey. Monterrey, los Rayados y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los dos terminaron primero y segundo lugar respectivamente y los dos cuentan con un plantel verdaderamente extraordinario. Muy buen equipo. Los dos son los que más pagan en la Liga MX, Monterrey y los Tigres, y por lo tanto tienen plantel para llegar a la gran final. Imagínese usted la final, el clásico regio, los Rayados contra los Tigres. Pues va a estar, pero de verdad será algo extraordinario para el fútbol mexicano, porque estarán los dos mejores equipos. Pero vamos a ver, estaba leyendo algunas estadísticas que, por ejemplo, el equipo de Cruz Azul, que terminó sexto, nunca un equipo que entra a la liguilla como sexto lugar ha ganado el título. Nunca. Entonces vamos a ver si también rompe esa racha o esa maldición. Esa estatura, decía, ¿no? Sí, porque nunca ha ganado el sexto lugar la liguilla. Pero y vamos América, ¿cómo ve el América? El América, ayer estaba escuchando, tiene plantel, pero según los grandes conocedores, los que analizan el fútbol, pues han visto como que no está al 100% el equipo, que sí equipos como Monterrey o como Tigres podrían ganarle al equipo de las Águilas del América. Pero vamos a ver... Todo puede suceder. También vamos a ver si no se hace válida la maldición del líder general, Monterrey, porque siempre o casi siempre el líder general se va luego. Sí. No pasa a la final. Así que situaciones que hay en el fútbol, ¿no? En el fútbol, como que el líder béisbol, general, cualquier otro deporte. Que el líder general no avanza a la final, que el sexto lugar nunca ha ganado el título y que viene el caballo negro, el Atlas, que ha jugado muy bien, pero bueno, vamos a ver. Don Pedro, nos vamos. Así es. Próximo miércoles, ¿quién estará con tenemos nosotros? Tenemos la presencia del licenciado Pablo García Félix, hijo del licenciado Pablo García Ábalos, una de las leyendas deportivas de Tabasco. Él participó en los campeonatos centroamericanos hace muchos años, en 40, 50, y fueron campeones en aquella época. Él jugó con los Mascarones y hasta con nosotros, Pablo, para platicarnos lo que tiene del papá. Esto va a ser el próximo miércoles, así que le invitamos para que nos acompañe el próximo miércoles aquí en nuestro programa de Tópicos Deportivos. Así que nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Esto fue Tópicos Deportivos. Te esperamos lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde por esta tu estación 89.7 FM o por www.grupobx.com. Nos vemos en Tópicos Deportivos.